Tío y el Gusano Tierno. ¿Cómo están? Se acaba de filtrar una noticia sobre un posible amaño en los votos para el Debes. Acá te dejo con la noticia para que puedas sacar tus propias conclusiones. Blanco, que sigue estando al pie del cañón, y por cierto, se nos cayó la señal. ¿Dónde se le cayó la palmera encima de la cabeza? Bueno, quiero hablar algo, sí. Una vez más. Ayer se eligió a Lionel Messi como el ganador del premio de Best. Sí, los premios volvieron a la normalidad. No volvieron a la normalidad. Siguen las mismas anormalidades. Acá, el capitán de la selección de Nicaragua indica que él no votó. Dice que eso de que él votó por Messi es falso. Directamente dice que él no votó, que a él nunca le pidieron su voto. Él votó el año pasado, pero no en este, que es falso. Esto no hace más que probar lo que nosotros dijimos, porque después el señor del Valle, que hoy no está acá, no, pero es la votación de los técnicos, de los capitanes, de la prensa, del pueblo. Esto es mentira, señores. Ganan lo que quiere la FIFA y que siente que en ese momento le sirve. Más allá que yo estoy de acuerdo que Messi debería de ganar por decantación siempre el premio al mejor jugador del mundo, porque no ha aparecido uno mejor que él y que tuvo un muy buen año el pasado. Pero esta es otra prueba, todo manipulado por la FIFA, por France Football y por todos aquellos que hacen premios, presionados por patrocinadores, presionados, vaya a saber por qué, pero ellos deciden. Lo de la votación, y es una manera de blanquear las decisiones que ellos después toman. Acá, y ahora hasta se equivocaron, dijeron que el capitán de Nicaragua había votado por él, y el capitán de Nicaragua dice, yo no voté por nadie. Ahora, en la cantidad de votos que hay, que uno repasa la lista y son muchísimos de gente, estamos hablando de uno. Está bien, pero están mintiendo. Ese uno no definió la votación. No, espere, ese uno no definió la votación. No, está bien, pero yo no ese sé si... Ese uno no definió no la votación. No sé si lo siguieron. La diferencia es grande. Pero hay otro que no ha hablado. No, ¿Hay alguno que salió más a hablar? Bueno, por ahora no, pero otros años no han salido. Puede haber un error administrativo a la hora de anotarlo. Sí, puede haber votado otra persona en lugar de él y no le dieron la votación a él. Alguien de la federación. O sea, puede pasar muchas cosas. No. Como lo dije cuando ganó Cristiano Ronaldo, que salieron, no recuerdo quiénes, que ellos no habían votado por Cristiano Ronaldo y que no sé qué, que le habían cambiado la votación. Ahora lo tenía que decir, no me lo podía callar, porque a mí no me importa quién gane. Y reitero, estoy de acuerdo que Messi es el mejor, pero esto no hace más que confirmar que quienes toman las decisiones están tomadas en base a sus beneficios, no en base a la legalidad de una votación. Otra prueba. Yo creo que de este caso, con lo que pasó, ¿no es cierto?, en esos votos que usted les lo comentaba, en el caso de Cristiano o ahora, que después no se aclara, que nadie lo aclara. Exacto. Porque puede haber confusión administrativa, sí, puede haber. Puede haber que recibió el presidente las dos carpetas para votar y utilizó las dos, el de otro futbolista, puede ser. Pero que alguien aclare, o que la FIFA aclare, nunca se aclara. Es que lo de Cristiano fue demasiado obvio cuando reabren la votación. O sea, cuando tú reabres una votación... Aquello fue lo peor de todo. Aquello fue lo peor de todo. Lo de Cristiano Ronaldo ese año fue la mentira más grande y la trampa más grande que se hizo. Y aparte era algo que Cristiano no necesitaba. Si el federativo de Nicaragua votó en lugar del jugador, la culpa no la tiene la FIFA. No, lo tiene la federación. Claro, tiene que aclararlo Nicaragua. Tiene que decir, no, mire, disculpen, él lo votó, votamos nosotros. Pasa, eso pasa. Claro, pero eso tiene que aclararlo, porque... Sí. Habría que preguntarle a Manuel Quintanilla. Eso pasaba, por ejemplo... ¿Qué es lo que pasó? Claro, exactamente. Eso pasaba, por ejemplo, cuando las federaciones tenían acreditaciones para ir al Mundial de Fútbol. Y luego tú veías que no le daban las acreditaciones a los periodistas que estaban todo el año cubriendo a los equipos, más allá de que no fuera el Mundial, sino que veías a un familiar o veías a alguien yendo al Mundial por esa federación. Señores, ¿cómo viste Boca Juniors? Es increíble. Hoy...
la Federación Italiana, en la persona de Mancini, su técnico, ha convocado a Rossi, a Daniele De Rossi, uh-huh, a la selección. El hombre que hoy juega en Boca y que tiene 36, 37 años. Uh-huh. Digo, ¿va por De Rossi o va por Boca? El hecho de que juegue en Boca lo viste tanto. Pregunto, no sé. Le van a hacer el partido de despedida, seguramente, por eso lo convocaron. Claro. No, es verdad lo que dice Jorge, porque, a ver, aquí, en la MLS, Sebastián Giovinco tuvo sus mejores años. Y no lo llamaron. Y no lo llamaron nunca. Correcto. No lo llamaron nunca. Y era un jugadorazo en un nivel increíble y no lo citaron nunca. De Rossi hoy en Boca Juniors va a la selección italiana. No es titular indiscutido en Boca. No. Está rompiendo en Boca. Por eso digo, nada, todavía más a mi favor. Sí. Bueno. Bueno, en resumen, creo que como dice uno de los periodistas, la clave está en preguntarle a la Federación de Nicaragua qué ha pasado. Pero igual vamos a estar esperando a ver alguna noticia, a ver si esto va a afectar el premio de BES o no pasó nada. Pero mi pregunta es, ¿Messi es el mejor de la temporada, bueno, que ha pasado, 2019-2020, o no lo es? Lógico, sin lugar a duda. Espero tus comentarios y opiniones. Quiero ver si es cierto.